¿Qué tal? Aquí está una lección del tema titulado Se les peló Baltasar, cómo lo interpreta la energía norteña. Para el saxofón alto está en el tono de sol mayor, la escala que tiene un sostenido. Es fa sostenido, las demás notas son naturales. La escala es sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Suena así. Empieza con una introducción nada más con las voces y después de eso el saxofón entra ya junto con el acordeón, empezando en la nota la sin la llave de octava. Y la melodía es la siguiente. Esa es la melodía. La primera frase, otra vez, empieza aquí en la. La, si, la, si, do, si, do sostenido, re. Otra vez. La, si, la, si, do, si, do sostenido, re. La segunda frase empieza aquí en do natural. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi. Re sostenido, re. Otra vez. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi. Mi bemol o re sostenido y re. Inmediatamente brincamos a la siguiente frase y empezamos en una nota si, ya con la llave de octava. Perdón, sí, es si. Otra vez. La sostenido, si bemol, la, si, do, re, si, do, re, mi, fa, sol, la sostenido, si bemol, la. Recordemos que re en la parte más aguda es nada más la llave de octava y esta llave con la palma que es más cercana a nosotros. La frase que sigue es... Sol, la sostenido, la, si, la, si, la, si, la, sol. La sostenido, sí. Sol, la, si, la, si, la, sol, la sostenido, sí. La frase siguiente es... re, mi, re, mi, re, si, re, do sostenido, do natural. Otra vez. Re, fa, re, mi, re, mi, re, si, re.
Do sostenido, do natural. Esa es la última frase de la melodía. Empieza en do. Do, re, 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 mi, re, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, si. Ese último do, si, el do es natural. Do, re, 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 mi, re, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, si. Entonces, desde el principio, ya la melodía toda junta suena así. Toda la melodía lleva algunos adornos. Esta canción creo que un total de 4 o 5 adornos, y el primero, que quizás es técnicamente el más difícil por los intervalos que está haciendo, es el siguiente. Lo primero que estamos haciendo ahí es empezando en si. Tocamos si, re, en la parte más aguda. Si, re, si, sol. Si, re, si, sol, re. Si, sol, re. Otra vez es si, re, si, sol, re. Si, sol, re. Y la segunda parte, hacemos lo mismo pero empezando desde sol. Sol, si, sol, re, si, sol, re, si. Y si en la parte más aguda, recordemos que son estos 6 de enfrente, la llave de do y esta llave con nuestro meñique izquierdo también. Y ya la última parte es nada más. Si, re, do, la, si, do, la, la sostenido, si. Entonces, todo el adorno completo a una velocidad más lenta es. Quizás ese sea el adorno más difícil en toda la canción. Ya después de esto, al final del primer verso, tenemos el adorno número 2, que es. Esa es la primera. Es do, re, mi, fa, 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 mi, re, do, la, do, si. Otra vez. Do, re, mi, fa, 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 mi, re, do, la, do, si. Una vez que estamos en ese si, vamos a brincar a re en la parte más aguda y tocamos. Re, do, la, fa,
sí. Y la última parte es la. La, sol, la sostenido, sí. El adorno completo es un, do. Ese es el adorno número 2. Al final del segundo verso tenemos el adorno número 3, que es... Ese es el adorno número 3. Si, do, si, la, sol, fa, re, mi, re, do. Eso es rápido y junto. Si, do, si, la, sol, fa, re, mi, re, do. Si, do, re, si, la, sol, fa, re, de, fa, mi, re, do, si. Otra vez desde el principio es... Si, do, si, la, sol, fa, re, mi, re, do, si. Si, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la sostenido, si. Otra vez, en tres partes, vamos a tocar esta primera parte junta. Si, do, si, la, sol, perdón. Si, do, si, la... Si, do, si, la, sol, fa, re, mi, re, do, si. Esa es la segunda parte. Si, do, si, la, sol, perdón. Si, la, si, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, sol. Otra vez. Si, do, si, la, do, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Y la última parte es nada más, la, sol, la sostenido, si. Tenemos el tercer adorno y después de esto creo que ya la melodía es prácticamente lo mismo. Vamos a repasarla nada más para ver si es en realidad así. Bueno, ahí cambia. Vamos a entrar en la segunda parte ya de la melodía, que empieza aquí en sí. Si, do, re, 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 si, do, re, mi, fa, sol, la, la. Si, si bemol, la. Y luego ahí tocamos ese adorno que no habíamos escuchado. Empezamos en sí. Si, sol, re, si, sol, re, sol, do, si. Y sucede muy rápido, o sea, es que hay que escucharla muchas veces y ponerle atención. Cambia también esa ya esa sección. Entonces vamos a tocar la primera parte como lo acabamos de escuchar y luego re, re, fa, 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 re, re, mi, re, mi, re, si, re, do sostenido, do natural, do, re, 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 re,
Mi, re, re, mi, re, mi, re, mi. Luego vamos a tocar la sostenido, si, la sostenido, la natural, sol. Otra vez. Y después de esto ya entra el adorno número uno otra vez. Entonces, desde el principio de la melodía que va a la mitad de la canción es. Otra vez, después de esa parte de la melodía, el adorno 1 va a cambiar. Empezamos igual, tocando estas dos frases. Y aquí es ya donde cambia. Tocamos. Y es simplemente. Si, do, si, sol, la, si, la, fa. Si, do, si, sol, la, si, la, fa. Sol, mi, fa, re, mi, re, fa. Fa natural, mi, re. Do sostenido, do natural, si. Un poquito más lento para que lo escuches. Es. Entonces, ya después de esa segunda melodía tenemos otra vez dos versos y vamos a estar utilizando los adornos número 2 y 4 otra vez. El adorno número 2 es. Do, re, mi, fa, 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 mi, re, do, la, do, si, re, do, la, fa, re, do, si, la, sol, la sostenido, si. Y el adorno número 4 es. Un poquito más corto que como lo hicimos la primera vez. Entonces, esa primera frase es. Si, do, si, la, sol, fa, re, mi, re, do, si. Y la segunda es nada más. Si, do, si, la, do, fa, mi, re, do, si, la, sol. Al final tenemos un adorno que es muy típico del estilo de mariachi y es nada más. Y luego, pa, ba. Y el saxofonista al final hace un glissando o sube rápidamente desde la nota sol hasta la nota si con la llave de octava. Y se trata de tocar la mayor cantidad de notas entre sol y si, pero de una manera uniforme y para que caigas a tiempo en esa nota si. Así que ahí hay bastante comidita que practicar en esta canción. Mucha suerte, cualquier duda o aclaración que necesites, deja los comentarios aquí abajo. Dale manita arriba y nos vemos en la próxima lección. Saludos.